Voy a cortar unos bajitos para que nos haga un guacamolito de carne. Aquí guisando un rico guacamole. Aquí está el cilantro, los chiles y los tomates. Y luego vamos a poner los guaros. Cuando ya está molido, cocida la carne y molido el tomate, se le pone el tomate al agua. Ahora meneamos. Tomate hierve, molemos el guaje. Le agregamos el guaje. Y ahora le agregamos un poco de cilantro para que se vea, para que agarre buen sabor. Muy sabroso. Nos quedó muy sabroso. Un guacamole que preparó mi esposa con unas ricas tortillas que hizo ella. Hechas a mano. Qué sabroso que están hechas a mano las tortillas. Una cocina poblana, así se come.